Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Isaac, ¿vale? No sé si vamos a hacer una run, creo que sí, ¿no? Hacemos una run nueva con algún personaje que no hayamos jugado, por ejemplo, Caín, creo que puede estar bien. Mira, Lázaro también lo tenemos pendiente, los demás hay que irlos desbloqueando. Habría que hacer un modo grid también para desbloquear a... era Lilith, ¿no? Sí. Y los desafíos pues los iremos también haciendo poquito a poco, ¿vale? He de decir que no me acuerdo de casi ninguno de los desafíos. Pero sé que hay unos que son horribles, horribles. Pero bueno, ya los iremos superando. New Run con... venga, vamos a hacerlo con Caín, gente. Caín mola. Caín mola. Tienes el pie de la suerte, que te aumentaba, pues eso, un punto de la suerte, si no me equivoco. Empezás con 420 de daño. Uf, estaría guapo cogerlo, ¿eh? Nos hace falta algo para volar. Eso nos revela todo el mapa y suelta cartas o corazones azules, ¿eh? Está muy bien. Coño, Gerier. Empiezas con una llave también, una moneda. Ah, no, la moneda la cogí yo, ¿no? ¡Oh, Little Brimstone! Lo que no me quiero pinchar, tío. No me quiero pinchar. Bueno. Little Brimstone no está mal, ¿eh? Ya sabéis que no es el mejor objeto del mundo. Cuidado. Si me da este, me mata, ¿eh? Vale, si me daba el grande, me moría instantáneo. Vale. Tío, estaría genial poder coger el... la cosa esa, tío. Estaría genial. La bola esa de... ya me entendéis, coño, que no sé hablar, cojones. Strange. Hay dos tiendas, quizá entre a una, ¿eh? Pa, 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 pa. Definitivamente voy a entrar a una, Lord of the Flies. Mola bastante Lord of the Flies, ¿eh? Así que las arañas y las moscas hagan el doble de daño, tío. Cuando tienes Guppy, ya está, automáticamente. Bueno, con Guppy ya tienes toda la partida ganada. Pero Guppy y esa cosa es Dios, ¿eh? Vale, listo, perfecto. Vida, rango y tamaño de lágrima. Vale. Qué pena dejar la bola ahí, ¡Ah! Curse of the Blind. Maldición del ciego, no me gustan las maldiciones. Y mucho menos en las que no sé lo que voy a coger, ¿sabes? Vale, píldora, no está mal. Me aumenta la velocidad. Bien, al menos una píldora buena. Tenemos tope de velocidad, por cierto. Adiós, pacto. Encima era un campeón el que me ha dado. Ay, Dios mío, voy muy rápido, tío. Vale, rompo todo, precisamente porque pueden salir cositas en las cacas. Es que voy demasiado rápido, tío. O sea, no mola ir tan rápido. Cuando vas muy, 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 muy fuerte, vale, mola. Pero ahora, tío... vale, cuidado con este. Por favor, dame un modificador guapo. Dame algo bueno. Stem cells, bueno. Vaya, está bien, me aumenta la velocidad de las lágrimas. La velocidad del proyectil, perdón. Bueno, sí, y... una vidita. No es lo mejor del mundo, pero... no está mal. Y me voy a poder... me voy a quedar sin poder coger la roca marcada, ¿no? Maimus, hemos ganado. Esto, hemos ganado. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar de explorar. Ah, me da igual si me da, tío. A ver si en alguna hay una bomba.
y podemos coger la roca marcada. A ver si hay un... ¿sabes? Si hay una... Mira, bomba, perfecto. Me da un corazón azul en la roca marcada. No estaría mal, ¿eh? Vale, pues mira, estupendo, tío. ¿Dónde estaba la roca marcada? Estaba aquí, ¿verdad? Aquí, papi. Bien, perfecto. Ahora con ese corazón azul quizá podamos asegurarnos el pacto del siguiente piso, porque el de este lo hemos perdido, desgraciadamente. Let's go. Magic Mushroom. Qué suerte tengo, tío. Qué suerte estoy teniendo últimamente en cada una de las runes, ¿eh? Maldición del laberinto. La maldición del laberinto lo que hace es ampliarte el nivel actual como si fuesen dos juntos, ¿sabes? Dos cuartos del tesoro, dos bosses. Es muchísimo más grande el piso y cuenta por dos. Esto aparece más bombas. Ah, por cierto, el trinket que acabo de coger, la cerilla, hace que aparezcan más bombas. Y también, hoy va. Cuidado, que me van a quitar el corazón azul. Te permite retirarte la garrapata. La garrapata es un trinket que no puedes quitarte de ninguna manera. En cambio, con la cerilla sí que puedes. ¿Por qué no puedo? Ah, no tengo llave. No tengo llave ahí. Bueno, ya volveremos. Puedo ver para siempre. Está muy bien, I can see forever. Lo que hace es que ahora en este piso puedas ver las habitaciones secretas. Se revelan solas. Eso está muy chachi. Por ejemplo, a ver, aquí. No. Bueno, en cuanto entremos en una habitación que tenga habitación secreta, se revelará sola. Está muy bien. ¿Cómo he dodgeado eso, papá? Buah, chaval, pero cuántas llaves, ¿eh? No puedo entrar a ninguna puerta. Hola. What's going on? Vale, buena. ¿Llaves? ¡Bien! Una llave, tío. Joder, gracias. Más 10 bombas. Vale, no está mal. Hay que buscar otra llave, ¿eh? Se ve pixelado, gente. No es vuestro móvil, ¿vale? Es por la píldora de Retrovision. No os asustéis. Más bombas. ¿Veis? ¿Cómo se revela? X-Lax. Lemon Party. Bombas son llaves. De puta madre. Mega pequeño. Lemon Party. Pues mira, de repente tenemos 13 llaves. ¡Ah! ¡Let's go! Porque una de las píldoras te intercambia las llaves por bombas y viceversa. El Bombs are Key. Está muy bien. Pues hemos triunfado ahí, ¿eh? Pues puedo entrar a la tienda. El Humble Bundle me tengo que llevar. 1+1. 1+1 son 7. Vale, vamos al otro cuarto del tesoro. Y busquemos el boss. Tenemos doble boss en este piso, ¿eh? Por la habitación XXL. Scorpio, lágrimas venenosas. Está muy bien, les metes un veneno a los enemigos que le va haciendo daño por tick. Aquí creo que se ha revelado la otra habitación secreta, ¿eh? La perla de mamá. Aparecen más corazones de alma. Me gustaría cogerlo, pero no puedo volar. Aquí está la habitación secreta.
Espera un momento. ¿Qué hacía esto? Menos un... Vale, los objetos de activables requieren uno menos para... precisamente para activarse. No es un mal trinket, ¿eh? Para nada. A ver, ¿cuál es el desafío? ¿Un corazón? ¿Un cofre gris? No, gracias. Aparecen más píldoras con el safety cap. No lo quiero, gracias. ¿Me deja salir? La perla mamá estaría interesante cogerla, pero es que no puedo volar. Por eso Azazel, el personaje de Azazel, es bueno en estos casos, ¿eh? Porque puedes coger todas las cosas que requieran, pues, volar. Pero como ya vuelas de serie... Bueno, ¿y el boss, tío? Roca marcada. Y vos, por favor, un corazón de alma aquí en la roca marcada para irme seguro. Nice, let's go. Vale, Gurdy. Estaría guay que Brimstone, que Little Brimstone escalara con tu daño, tío. Está muy bien. Un corazón más. Segundo boss. Y aquí ya tendríamos pacto, ¿vale? Pues tenemos un 100%. Si no pierdo la vida que me queda. Vale. Más vida. Uno de suerte y más vida. Joder. ¿Qué me ofrece? Uf. Es todo buenísimo, gente. Vale, esto aumenta el daño. Esto me da daño, lágrimas y dos corazones de alma. Es Jesucristo, todo lo que me han dado. Píldora sin identificar. Vale, ya está, hemos ganado la partida. Es que ya está ganada. Con estos dos pactos, o sea, tenemos lágrimas venenosas, lágrimas que dan miedo. Y encima tengo 11,20 de daño. Ya está, hemos ganado. Más velocidad de ataque, okay. Somos unas putas bestias pardas. Buena, Gerier. Sí, acabo de perder ahí tres corazones, pero bueno. Los tres corazones que gané precisamente en ese piso me los acaban de quitar. Pues creo que gané como tres corazones, ¿verdad? En ese piso. Bueno, casi. Casi tres. Posiblemente podemos llegar a la boss rush, ¿eh? Vale, un momento. Posiblemente lleguemos a la boss rush. Pero bueno, ya veré si entro, ¿eh? Porque tampoco tengo modificadores. Tengo bastante daño y tal, pero cero modificadores. Y sin modificadores no es tan fácil la boss rush, ¿eh? Pam, pam, pim, pam. Buena. Joder, cuántas llaves, tío. ¿Cómo salen tantas llaves? Ah, Humble Bundle, claro. Estoy retrasado yo. ¡Ay! Y esa... Joder, no la vi, ¿eh? Os lo juro que no vi... Buena, Gerier. Os juro que no vi la mosca esa. ¿Qué va a pasar habitación? Vale, con la llave dorada ahora podemos gastar llaves infinitas. En este piso al menos. Joder, con los... con las troll bombs, tío. Voy a poner bombas en las calaveras. A ver si tengo un poquito de suerte y me dan corazones negros. Nope.
Vamos a ver. Ahora. ¡Ey! Las rebajas de Steam. Hay que buscar la tienda, ¿eh? Hay que buscar las rebajas de Steam. La tienda. Que tenemos un descuento jugoso, ¿eh? Del 50%. Roquita marcada, papi. ¡Ojo! ¿Mercado negro? Ah. Bueno, tenemos la... El hada. El hada está guapita, ¿eh? Pues te da uno de suerte, ¿vale? Y lo que hace es marcarte donde hay secretos. Tanto puertas secretas como cofres secretos. Ghost Pepper, ¿qué es esto? Probabilidad de lanzar una llama de fuego. Una lágrima de fuego, ¿no? Y el fuego permanece 5 segundos. Ghost Pepper. Creo que nunca había cogido ese ítem. Vale, a este la vamos a donar, ¿vale? Pon la bomba por aquí para que no le haga daño. Vale. A este le voy a dar todo el dinero que pida. Vale, revela habitaciones secretas. Vale, la de abajo la, me la suda. Bueno, me la suda no, voy a ir a por ella. Es que estoy pensando en la boss rush. Y no voy a llegar a la boss rush, o sea, es que no voy a llegar. Y si llego, no voy a entrar. Tengo muy poquitos corazones, no tengo ningún tipo de modificador en las lágrimas. Paso de boss rush. Así que vamos a coger mejor. Hagamos min max, ¿vale? La tienda no era nada, en la tienda estaba el grid. ¿Veis como el hada marca? La puerta secreta. Bastante guay, o sea, no es un objeto P ni nada, pero oye. Mira los Pepper. Bueno. No, un Horseman no. Cubo de carne me va a dar. Ah, no. Es verdad, este te da esto. Te da la habilidad de volar y dashear en una dirección. No está mal, en verdad, ¿eh? Para pasar por encima de las cosas. No está del todo mal. Es un poco me. Oh, la cabeza de Grit. La cabeza de Grit está guay. Cuando le, ¿veis? Disparas monedas. Y los enemigos creo que tienen, bueno, lo ponía ahí, creo que un 5%, si no leí mal, de probabilidad de soltarte monedas cuando mueren o cuando les impactas. Una de dos. No es el mejor objeto del mundo, pero oye, estamos viendo objetos nuevos, que eso está guay. O sea, objetos que no he cogido en otras run, quiero decir. Coño, era un cofre de pinchos, no me di cuenta. ¡Ey! La pata de Guppy transforma los corazones rojos, ¿vale? En corazones de almas. Hasta que te quedas sin corazones, claro. Un corazón rojo lo transforma en dos de almas. Bien. Este pide corazones, pero no se los voy a dar. ¿Qué es esto? Kidney Bean. Aplica el efecto de Charm. Ah. Vale. Enamoras a los enemigos cercanos. Bueno, los enamoras. Así que luchan a tu lado, creo. Madre de Jesús. Ojalá poder romper la tienda, tío. Bueno, pero mira, nos vamos a hinchar a meter. Una moneda y se rompe la máquina. Es que de verdad, tío. Qué broma macabra, ¿no? Digo, bueno, nos vamos a hinchar a meter pasta, sí. Buena, crack.
Tío, si me sale pacto con el demonio, algún objeto tocho, entramos en la voz rusa, ¿eh? Vale, tenemos vida, lo cual está bien. No me gusta nada. Esto es una mierda. Si acaso me gusta Gimpy, pero... A ver, ¿qué tienes aquí? Sí, sí, Long Legs es una mierda. Obsessive Fangs un poco caca. La leche está bien. Voy a llevar la leche. Venga, vamos a hacerlo. Cuando me peguen se rompe la leche y me va a dar un montón de velocidad de ataque. Lo cual te pasa tan mal. Tenemos Little Brimstone. Vamos con calma esto entonces. Muere pesado. Vale, dos. Vale, tres. ¿Dónde está? Cuatro. Rackman. Cinco. Seis. Ah, muy bien, ¿eh? Ahí va. ¿Me ha pegado? Bueno, worth. Siete. Ah, ocho ya. Vale. Nueve. Uf, lo que pego, ¿eh? Diez. Vale. 11. Doce. Coño. Joder, Gerier. 14, ¿no? O contan mal. Quince. Ay, War, qué pesado eres. 16 contigo, ¿no? A veces me distraigo y pierdo la cuenta. Joder. 17. Dieciocho. What? No vi el disparo. Tío, hola. Bastante falso, ¿eh? Bueno, 20. Creo que eran 20. Cuidado con estos, tío. Fati y el otro, tío. Vale, uff, 22. Estos son fáciles. Que la voz rusa es complicada, en serio. Si no tienes ningún tipo de modificador. Veintipico. Este boss es jodidísimo, tío.
Este, el de los ojos. No es fácil, ¿eh? Os lo prometo. Me han quitado todos los corazones de alma ya. Vale. La careta esa. Muérete. ¿De verdad? Hay que matar a este primero. Este creo que es el último ya, ¿eh? Creo que es la última oleada. ¡Uf! Hemos desbloqueado el Cellar. Es una nueva zona, ¿eh? El otro ojo de Caín. Los enemigos se ralentizan 8 segundos. No, prefiero el pony porque me permite volar. Bueno, hemos completado al menos esto. Nos quitamos de encima ya el boss rush. Ya no hay que hacerlo en ningún otro episodio. No hay que volver a hacerlo. A menos que quieras algo y esté súper fuerte. Retrovision. ¿Tres píldoras de retrovision? ¿Estamos locos? I can see forever. Me gusta. Forever. Bombas son llaves, bueno, me vale de nada ahora. Bueno, es que si forever tampoco me vale de nada, pues tengo el mapa azul. No me valía de nada. Vale, voy a romper todas las setas. A ver si tenemos suerte. Y nos dan algo. Las setas pueden soltar setas. Y píldoras. Otra vez retrovision. ¿Cuál es el problema con retrovision, tío? Pues nada. Uf. Tengo 4 corazones, ¿verdad? Creo que eran 4. Pues el activable de este ítem es un poco basura, ¿vale? Haces así y cargas, sin más. Y creo que cuanto más distancia cargas, más daño hace, puede ser. No sé, es un poco meh. Es bastante meh. Por si lo estáis preguntando, ¿cuál era el activable que nunca lo usaba y tal? Roca marcada. Roca marcada. Bien, 2 corazones de alma. Joder, qué gusto, tío. Vale, a ver, primero vamos a quitarnos los fuegos rojos. Ah, bueno, espérate, no sé para qué hago eso. Si puedo hacer esto. Buena, Herier. Eres un jefazo, acabas de perder un corazón de alma de gratis. No me hace falta monedas. Bastante complicado este boss, como podéis ver. Ey, segundo objeto de Guppy. ¿Y con esto tendríamos Leviatán? Hostia, no sé si con esto tendríamos Leviatán. Porque ¿cuántos objetos de Leviatán hemos cogido? El pacto. Nah, no tendríamos Leviatán. Qué pena, tío. Nah, no voy a coger nada. El pacto, porque el Fear Shot no es de Leviatán, si no me equivoco. Eso no es de Leviatán. No es del set de Leviatán, así que... Y la cola de Guppy, aún me faltaría un objeto más para Guppy, así que... Me tentaba, pero... Vamos a acabar nuestro periplo en esta run.
E irnos a la verga. Buena, Geria. Es que me como unas hostias más innecesarias, tío. De verdad, te lo digo. ¿Es en secreta? Corazón negro, no está mal. Tenemos vida suficiente para matar al corazón, yo creo, ¿eh? Sin ningún tipo de inconveniente. Por abajo, supongo. Uf. Vale, aquí podemos reventar todo esto. Vale. Lo mejor es probar a jugar, a ver si te sueltan cosas. Pero qué pereza, ¿sabes? Uf, las sanguijuelas estas no veas, tío. ¡Oh! ¡Super grit! ¿Cuánto dinero, tío? Yo sin poder poner siquiera en la máquina. ¡Qué sad! Vale, tenemos boss. Vale. ¡Ey! El fuego del Ghost Pepper rompe proyectiles. Me acabo de dar cuenta. Pues ya está, mis panitas. Otra run completada. Hay que matar el corazón varias veces, ¿eh? Logro desbloqueado. Five Nights at Mom. Creo que me han dado el logro de detener 5 win streaks, creo. Está guapo ese ítem. Glass Baby. El Cod Hanger. O sea, la percha. ¿Qué es eso? Super Special Rocks. Rocas super especiales. ¿Eso qué es? No tengo la menor idea, la verdad. Bueno, en el siguiente episodio hacemos algún challenge, ¿no? Hacemos un par de ellos. Va a estar bien. Bueno, guapísimo el episodio, gente. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chaito.